Günaydın Melek. Günaydın, günaydın amigos, muy buenos días. Esta vez me levanté un poco tarde para regar las plantas, así que estoy limpiándolas y de ahí voy a ir a preparar el desayuno. Espero me escuchen, estoy a gritos. Así vamos a empezar el vlog limpiando las plantitas porque también requiere tiempo y dedicación para tener plantas bonitas. Al mismo tiempo estoy aprendiendo y ustedes igual van a ir aprendiendo a poco. Conforme yo voy aprendiendo, ustedes van a aprender. Así que ahorita termino esto y nos vamos a preparar el desayuno porque Yocan se tiene que ir a trabajar. Entonces, ahorita me voy hasta la cocina. Amigos, ya está listo el desayuno. Este va a ser nuestro desayuno. Es un crepe para mí porque acá no le gusta. Papas fritas, tomate con huevitos y pues obviamente el jugo de fruta que no tiene que faltar. Ya yo se ha acostumbrado a este jugo de durazno. Entonces, por las mañanas un poco así como que pasa. Para que se parezca a lo latino que siempre el jugo, ¿no?, en la mesa. Así que afiatos. Good night, Gyokan. Ya está listo, Gyokan, ya. Good night, buen día. ¿Y qué idiomas? Chokbarish. Baira. Dame. Ya está listo, Gyokan, ya. Para irse ya. Tiempo que no lo veía. Gyokan se acaba de ir. Pues, como les dije, ¿no? Temprano. Tengo que terminar de limpiar las plantas. Porque esto se quito. Si lo dejo, se hace súper duro. Y frega toda la planta. Entonces eso estuve leyendo y ahora ya me estoy poniendo la tarea ya de limpiarlas mejor. Tengo que limpiar esta y también la otra porque está un poco así. Los pétalos que se secaron, se ve bien feito. Entonces ese es mi trabajo. De ahí limpieza hoy, limpieza profunda. Ya le voy a estar comentando. Ahora sí, miren, ya limpia. Está en proceso de recuperación esta plantita. Que estaba bien feita, entonces ya... siempre cuando ya se seque la florcita hay que quitarle, ¿no? Que no quede, porque eso hace que las otras se peguen. Entonces, con las hojitas, ¿no? Para que no se enferme la planta. Sí, eso es lo que he visto en internet, así que estoy probando. Miren, solamente esta planta, lo que salió. Ahora me toca limpiar esta planta. Y de ahí vamos a dejarle desayuno a Dron también, porque igual hay que ir a verlo a él. Amigos, les comento que esto de limpiar plantas y como que dedicarse a plantas, ir aprendiendo un poquito, me está sirviendo como terapia. Me siento como que relajada, algo así. No sé si será porque es temprano. Entonces, me está gustando esto de las plantas. Miren, por ejemplo, esto ya se secó. Esto se lo quita. Así, miren. Esto, porque si no se enferma la planta. Mira. Y de ahí de nuevo va a salir otro. Ahí. Amigos, apenas subiendo la grada. Este es el elemento, miren, que le damos a Dron. Ya se le está acabando de comprar otro. Entonces es hora del desayuno. Yo normalmente lo que es hora del desayuno le traigo y se lo mezclo con su porción de él. Y de ahí lo paseo. Y de ahí lo paseamos a Droncillo. Buen día, chicas. Estoy dando mi paseo mañanero. Ya Dron para que se acostumbre a pasear. Olu. Olu. Torbi. Con este calor, amigos. Ya se imaginarán. Dron está cambiando de pelo. Está cambiando de pelo, Dron. Afro volvene. Está grandote. Ayer me quitó la pichica. Miren, la tiene en su boca. Miren, se
corrida. Está recuperando ese dron, amigos, les comentó. Está recuperando. Le gusta pasear. ¡Hola! ¡Tarvi! 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 Le gusta pasear. Le gusta dar sus paseos por la mañana. Ya sabe su hora ya. Deme bolo. Ya sabe su hora ya. Amigos, estamos en la limpieza del barán. Miren esta torre. Arriba igual se está limpiando. Allá en el jardín ya limpió un poco. Me he pasado acá a la cocina. Entonces hay harto por hacer, amigos, todavía. Creo que hasta mañana queda para terminar. Uy, y la vista y el calor que está, ya les comento. Amigos, quiero mostrarles esta maquinita que trajo la señora. Esto, toda la suciedad que no se puede sacar, aunque no es aquí en las orilleras, por ejemplo, en las ventanas. Esto lanza vapor súper caliente, súper bueno. Le he dicho a mi suegra que de esto consigamos. Miren, les voy a mostrar ahorita. Por ejemplo, aquí donde no puede realmente entrar la esponja, miren. Tengo miedo porque es la primera que uso esta cosa. Es caliente el agua. Miren cómo sale lo sucio. ¿Ya vieron? Y de ahí nomás una limpiadinga, no es más. Amigos, después de un super baño, son las 3 de la tarde y recién vamos a salir con mi suegra porque les he dicho que estamos en limpieza profunda. He limpiado hasta la hora que me ha dado, ya mañana voy a continuar porque ahorita vamos a ir al mercado. Una señora ha venido a ayudarnos porque realmente yo solita no puedo y ustedes saben, mi suegra, ella ya no está como para estar haciendo... que limpiando las ventanas y todo eso, ¿no? Entonces, una señora vino a ayudarnos. Esa máquina que les mostré es de la señora. Limpia súper bien, amigos. De verdad que limpia súper bien esa máquina. Realmente me encantó. Entonces, así, amigos, aquí se acostumbra a hacer limpieza cuando cuando finaliza el Ramadán, que se festeja, y ahorita por el Kurban Bayram, que es la fiesta del sacrificio. Entonces se acostumbra a limpiar bien toda la casa porque vienen y te visitan. Y ustedes saben que aquí los turcos son como que te dan un examen de cómo está la casa, algo así son las visitas aquí. Entonces por eso es que siempre tiene que estar bien limpia, lo más pulcra posible, lo más limpia posible. Entonces, es el martes, y el martes del día del sacrificio, nosotros como musulmanes hacemos el festejo del día del sacrificio, amigos, para las personas que son nuevas y no saben qué es el día del sacrificio, ¿no? Angélica, ¿y por qué es tan importante este día? Amigos, para nosotros los musulmanes, este día es muy importante, ya que se hace en conmemoración al pasaje en el Corán que cuenta la historia de Abraham, Ibrahim, que estaba dispuesto a sacrificar a su hijo, ¿no? Entonces ahí donde intercede Alá y le da un cordero para que no sacrificase a su hijo Ismael. Entonces por eso que este día que se viene es muy importante para nosotros los musulmanes, para que más o menos tengan una idea. Y bueno, así es como se celebra aquí en Turquía, y acorde a su cultura se acostumbra, por eso es que estamos limpiando la casa, se acostumbra a tener limpia la casa ya que vienen invitados, mayormente familias. Nosotros igual vamos y visitamos a nuestros familiares. Cuando viene una persona, un visitante, se lo recibe con colonia y dulces. Entonces mayormente hay personas, de acuerdo a su economía, ¿no?, hacen el sacrificio de una vaca o también de un cordero, ¿no? Entonces, o hay veces se unen entre varias familias y compran una vaca y hacen un sacrificio. Y también hacen el sacrificio del cordero, ¿no?, de acuerdo a la economía. Entonces eso lo voy a estar mostrando el día que sea. Por eso es que estamos limpiando.
Ahorita vamos a ir con mi suegra a hacer las compras para esos días, ¿no? Porque también se acostumbra a hacer baklava, se acostumbra a hacer pan, que vamos a hacer pan con mi suegra, para esos días que vienen bastantes personas, ¿no? Entonces siempre hay que tener algo acompañado, porque obviamente se va a comer carne, ¿no? Y esa carne que la hacen, ¿no? En caso de que compren una vaca entre varias familias, se comparten, ¿no? Por las mismas porciones y ya en casa nosotros acostumbramos a hacer carne molida, después los huesos los ponemos aparte, bueno, ¿no? Vemos, ¿no? Cómo compartir eso y lo ponemos al congelador, ¿no? En caso de que se hace un cordero, el sacrificio de un cordero, mayormente eso se lo come ese mismo día porque la carne de vaca es bastante dura, entonces mayormente se lo utiliza, ¿no? Como les digo, para hacer la carne molida o para hacer kaurma, que aquí le dicen kaurma, que es un guiso de carne que se hierve bastante tiempo, se cocina bastante tiempo. Eso se acostumbra a hacer igual, invitar, ni bien se hace el sacrificio, se hace ese kaurma, que vamos a ver si lo vamos a hacer ese día. Y es así como se festeja aquí el día de sacrificio, amigos. Entonces, por eso ya nosotros estamos aquí listas para ir al mercado y hacer las compras, más que todo para comprar harina, como les digo, ¿no? Para el baklava. Y ya ustedes van a estar viendo, es así como es la cultura aquí en Turquía, ¿no? Entonces ya son, ay, ya van a ser las 3:30. Voy a ir a hablarle a mi suegra y ya ahora sí ya se dan como que más o menos una ideita de cómo es este día tan especial para nosotros, ¿no? Entonces voy a ver qué está haciendo mi suegra, si ya debe estar lista, porque se nos ha pasado bastante el tiempo, hemos estado limpiando, limpiado aquí, allá, allá, arriba, abajo. Todavía falta, mañana va a continuar, porque yo creo que si vamos al mercado hasta que volvamos, hay que cocinar también, se pasa la hora, ¿no? Entonces así va a ser nuestro día hoy, un poco como que ajetreado, mañana me imagino iremos a hacer el pan, ya les estaré contando, así que vámonos al mercado una vez. Amigos, ya estamos aquí con mi suegra. Çok sıcak devam ne? Çok Evet. Şimdi limonata içeceğiz. Evet. Amigos. Soğuk. Está una calor, les comento. Una calor tremenda. Ahorita vamos a tomar un descanso, ni siquiera hemos empezado. Solamente de caminar de la parada del bus acá al mercado, estamos sude que sude. Entonces ahorita vamos a tomar la limonada y les muestro cómo está por acá el ambiente. Limonada, amigos. Ahí está calor. Amigos, el mercado está súper, súper lleno. Y cada vez que vengo al mercado con mi suegra, me acuerdo cuando me dejó. Está lleno, amigos, el mercado. Estar por el mercado en estas temporadas de festejo me hace recordar otra anécdota. Como le estaba diciendo, me hace recordar las épocas de Navidad en Bolivia, porque igual así se llenaba el mercado y todos gritaban. Claro que allá se va en la mañana al mercado, aquí normalmente se acostumbra a venir en las tardes. Si en Bolivia fuera en la tarde ya no encontraría nada, ¿no? Entonces, está con una calor. Ya nos vamos a casa. De verdad que vamos a desmayar del calor que está ahí. Aparte la gente, ¿no? La multitud. Entonces, vámonos a casa, amigos. Amigos, ya estamos en casa. Qué calor tremendo el de hoy. Ya me cambié y todo. Vamos a ir a desinfectar todo, ¿no? Poner todo su lugar. Súper la calor, les cuento. Súper. Amigos, todo esto es lo que hemos comprado. Se ve poco, pero se fueron 1.400 liras en esto, amigos. Coca-Cola y sodas, esto porque va a venir visita, pues obviamente, ¿no? Ay, me preguntan de las hojas de uva. Sí, amigos, miren, las utilizamos para comida. Igual las vende. Bueno, voy a poner esto a su lugar. Amigos, todo está en orden. Todo está en orden. Muchas gracias por acompañarnos en este día, en este vlog. Son ya 7 de la tarde. Todavía está el sol que pela. Pero ya hay que mover las ollas. Repito, nomás vamos a hacer con mi suegra una espinaca así al jugo. Nada más porque realmente nos hemos cansado el día de hoy. Entonces, eso ya con eso concluimos el día. Así ha sido hoy ya sábado.
Ay, sábado, sí, ya sábado, mañana domingo igual se trabaja, porque saben que ya aquí en Turquía ya han levantado la cuarentena, así que normal. Entonces, por eso es que ahora ha habido bastante gente, como la gente sale al mediodía de su trabajo, entonces estaba súper lleno el mercado. Ya estamos aquí en casa con un calorón, les comento, con un calorón. A mí me encanta el calor, pero hoy sí que ha sido bastante sofocante. Ahora sí ya me despido, amigos, con la bendición de Dios. Nos estaremos viendo en otro video, inshallah. Me imagino que ya en el día del sacrificio, porque ya estamos a fin de semana, como les comenté. Antes sí de irse, no olviden darle un bonito like a este videito. Suscríbete si eres nuevo, prende la campanita de notificación. Así para cuando yo suba un nuevo video, no te pierdas ninguno y seas el primero en verlo. Por supuesto, comenta aquí abajito y comparte. Y también te pido que veas los comerciales, eso nos ayuda bastante a nosotros como creadores de contenido. Bueno, ahora sí ya me despido con la bendición de Dios. Un fuerte abrazo desde aquí, desde Bursa, Turquía. Chao, chao. Girishiris.